La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, es un gusto iniciar nuevamente otra edición más de Honoris Causa. Y ustedes estarán escuchando aquí el bullicio, la algarabía que están teniendo estos jóvenes. Es porque estamos justamente en el Colegio Johannes Gutenberg. Y en ese marco, una de las personas que ha brindado toda su vida ha podido estar sembrando todo lo que Dios ha puesto en su corazón para con varias generaciones de jóvenes que han pasado por las aulas aquí del Colegio Gutenberg, es justamente el pastor Jorge Bernardini. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, para vos también y para la audiencia. Es un privilegio estar conversando contigo. ¿Hace cuántos años que estás acá? ¿En Paraguay? En Paraguay, específicamente en el Gutenberg. En Paraguay hace 32 años y en el Gutenberg hace 25. Hace 25. Este es mi año 25. Ah, entonces ya estás prácticamente para la jubilación. Así es. Pastor, ¿qué pasó de tu famosa trompeta? ¿La seguís teniendo? Sí, claro. ¿Y seguís usándola? Sigo tocando, sí. Especialmente en los campamentos. Te pido. Que es cuando más tiempo tengo de tocar, pero toco en los campamentos. Y para la celebración de los 25 años del colegio tuvimos un culto de acción de gracias. Ajá. Y armamos un grupito con tres trompetas, un trombón de vara y una tuba y tocamos un par de himnos tradicionales. Tradicionales. Sí, los disfruto, disfruto mucho. Muy bien, 25 años aquí, 32 en el Paraguay, pero aquello es toda una vida también, ¿verdad? Pero queremos saber un poco cómo fue el comienzo de tu vida cristiana. Te criaste entre sillas y sillas de culto, ¿verdad? Estuviste cerca del púlpito más tiempo que cualquier otro niño. Y sí, yo soy de la época en que los chicos nacían en la casa todavía. Ajá. Así que mientras mi padre y mi abuelo estaban en el templo predicando, en una pieza ahí cerquita, una señora atendía a mi madre mientras yo nacía. Así que nací, y siempre lo digo en forma chistosa, pero mi madre tocaba el armonio. Ajá, en aquel tiempo, el armonio, y tenía mi cochecito ahí al lado, y cuando yo tenía frío me tapaba con la Biblia, así que esa es parte de mi historia. Uh-huh. Pero nací, sí, en un hogar cristiano, padres que me guiaron en los caminos del Señor desde pequeño. Tuve una experiencia muy linda a los 6 años. Uh-huh. En ese momento alguien me habló de Cristo y yo no puedo recordar muchas cosas, temas, doctrinas, estas cosas, pero a los 6 años hice una oración pidiendo a Jesús entrar uh-huh. y gobernar mi vida. Lo que yo más recuerdo de esa experiencia es la alegría que tuve esa noche. Con 6 años. ¿Eh? 6 años. Mucha alegría. Y pasaron los años y cuando estaba en el seminario en Buenos Aires, en el acto de recepción para los alumnos del primer año, y yo estaba entre ellos, vino una profesora, me dice, Jorge, ¿vos te acordás? Le digo, no sigas. ¿Querés saber si me acuerdo de aquella noche en General Pico cuando oraste por mí? Y fue, ella fue. Ella fue. Y después llegó a ser mi profesora. ¿Cómo es aquellas cosas de los destinos de la vida, como decíamos, ¿verdad? Sí. Pero qué privilegio es encontrar a una maestra de niños, pero después maestra ya en la facultad o en el seminario. Ahora, tu abuelo fue pastor. Tu padre también. Vos sos, y pastor. Hasta ahí después vamos a hablar del resto. Bueno. ¿Te parece? Está bien. ¿Cómo fue aquello para poder irte al seminario? Tuve una lucha bastante fuerte porque yo no quería ser pastor
porque papá y mi abuelo eran pastores. Entonces intenté otros caminos. Me gustaron siempre los autos de carrera, la mecánica. Entonces entré a meterme un poco en esa línea. Hasta que fui a un campamento de jóvenes, pero estaba inquieto, interiormente estaba inquieto. Y en ese campamento, una tarde, hubo un llamado al ministerio cristiano a consagrar la vida para Dios. Literalmente, Darío, literalmente, yo me agarré de la silla para no pararme. Fue terrible, fue una experiencia muy fuerte. Yo en este momento te lo cuento y yo puedo ver la escena, el lugar donde estábamos, los árboles, al pastor que estaba hablando. Yo me agarré de la silla para no pararme. Terminó la reunión y eso fue terrible para mí, porque pensé, se terminaron las oportunidades para mi vida. Me sentí muy mal. Y fui a hablar con el pastor y él me ayudó muchísimo porque me dijo, bueno, ¿cuál es tu problema? Y yo no quiero ser pastor porque papá o mi abuelo son pastores. Yo quiero responder a un llamado de Dios. Y no sé si quiero ir a un seminario o no. Y este hombre me simplificó las cosas. ¿Crees que Dios te llama? Sí. Entonces, vos solo tenés que decir sí o no. El resto, deja que él lo guíe. Y entonces oramos ahí. Y me dijo, mañana a la mañana va a haber otro llamado al pastorado. Hace una decisión pública. Yo no podía esperar el momento en que el pastor llame el día siguiente. Era el primero ya. Y apenas dice, los que quieran consagrar su vida al Señor, pasen. No había terminado su frase y yo estaba adelante. Y fue una liberación haber dicho sí a ese llamado de Dios. Entonces todas las cosas a las que les tenía temor desaparecieron. Me fui a estudiar con ganas al Instituto Bíblico. Aquella famosa experiencia que ya lo hemos escuchado en algunas oportunidades, si Dios te llamó, que Él te sustente. Eso fue lo que te dijo tu padre, ¿verdad? Claro, cuando le dije a papá que Él me llamaba, que Dios me llamaba al ministerio, papá me dice, tenés toda nuestra bendición, tenés todo nuestro apoyo, te vamos a acompañar, pero si Dios te llamó, que Dios te sostenga. No esperes plata nuestra. Así es. Sí. Y mi abuelo, italiano, italiano inmigrante, cuando le dije que Dios me llamaba, con su acento italiano dice, bueno, Jorge, la rosa más linda tiene la espina más grande. Pero qué palabra, ¿verdad? Pero claro. Sí. Entonces yo sé que sirvo al Señor. Puede haber espinas, pero es la rosa más linda. Amén. No podría estar haciendo algo mejor. ¿Y cómo fue tu llamamiento en ese sentido de venir hasta el Paraguay? Me gustaría compartir contigo eso, pero tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a conocer cómo es que Dios lo llama a Jorge, su familia, para venir aquí al Paraguay. Ya regresamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Jorge Bernardín de Capellán del Colegio Johannes Gutenberg. Este es su año número 25 sirviendo en esta institución. Vamos a hablar también de todo lo que ha sido para él estar brindando su vida acá a la institución y también a los alumnos que han pasado por las aulas, por supuesto, del Colegio Gutenberg. ¿Cómo fue tu llamado al Paraguay? Yo vine a Paraguay por 2 meses. Ajá, así nomás. Así nomás. ¿De vacaciones o de...? No, resulta que el pastor que tenía que venir a la iglesia se enfermó, estaba en un tratamiento, y como yo estaba soltero, recién recibido, yo terminé el seminario en el año 74, corría marzo del 75, me dice, Jorge, ¿por qué no vas por 2 meses a Paraguay hasta que el otro pastor esté bien y después volvés a Argentina y ya te asignamos una iglesia? Entonces yo, feliz de la vida,
Me vine por 2 meses al Paraguay y desde marzo de 1975 estoy acá. Pues el otro pastor nunca se mejoró, sí. Y me ofrecieron quedar como pastor de la iglesia acá. Mira. Y yo ya estaba muy feliz. En la iglesia donde estaba había muchos jóvenes, muchos universitarios, entonces me sentía muy, muy en mi casa. Uh-huh. Y me daba cuenta que las cosas no eran como se habían planeado inicialmente, así que comencé a orar y pedir al Señor su dirección, uh-huh, y paz para saber si debía quedarme o no. Así que con mucha paz acepté quedarme. Estábamos de novio con la que ahora es mi esposa, con, uh-huh, María del Carmen. Y cuando le dije yo estaba dispuesto a quedarme, ella feliz. ¿Ah, sí? Feliz de la vida. ¿Pero ella estaba aquí? No, no conocía Paraguay, pero feliz. Porque cuando ella era jovencita, quería ser misionera en África. Ella quería ser una monja misionera en África. Entonces, salir del país no era un problema. No era problema para ella. Así que desde marzo del 75 estoy acá. Uh-huh. ¿Y te casaste aquí en qué año? En noviembre del 75 nos casamos en Buenos Aires. Después volvieron acá. Y nos vinimos por acá. De aquí, en ese sentido, o sea, desde ese tiempo, desde el 75, casi al final ya, o entrado ya el año 76, comenzás todo el trabajo dentro de la Iglesia de la Alianza Cristiana. Yo comienzo el trabajo dentro de la Alianza acá en el marzo del 75. Y trabajé en la única iglesia que teníamos acá, que es la iglesia que está en Herrera, casi General Aquino. Y ahí desarrollé todo mi ministerio. Uh-huh. Gran parte de mi ministerio siempre fue con jóvenes. Me invitaban de colegios o de iglesias para hablar a los jóvenes. Uh-huh. Siempre me sentí muy, muy bien y muy identificado con los jóvenes. Hasta que me invitan para ser capellán del colegio Gutenberg. Ahora, esos primeros años de estar trabajando en la iglesia, como joven pastor, joven marido, ¿verdad? Todos los desafíos de aquel tiempo también, de estar dependiendo del Señor, ¿verdad? Como te dijo, ¿no rememoraste aquellos momentos en que si Dios te llama, que te sostenga Dios? Muchas veces. Y Dios ha sido fiel. Mira, Darío, yo me humillo delante de la fidelidad de Dios. Hemos vivido experiencias realmente gloriosas. Por ejemplo, nuestra hija era pequeña y estaba por despertar una mañana y nosotros no teníamos leche para nuestra hija. Nos levantamos con mi esposa, tomamos un cocido negro y oramos al Señor, sabiendo que dependíamos de Él, porque Él nos llamó. Y oramos al Señor pidiendo cierta suma de dinero. En ese momento, muchos años atrás, uh-huh, 5,000 guaraníes. Que ya era una buena cantidad. Y pedimos 5,000 guaraníes al Señor. Y cuando terminamos de orar, yo vi que estaba entrando un sobre por debajo de la puerta de acceso a nuestra casa. Corrí a agarrar el sobre, vi que tenía los 5,000 guaraníes y nunca supe quién lo puso adentro. Salí corriendo al Mercado 4 a comprar la leche para nuestra hija. Cuando regresé a casa, recién se despertaba. Nuestra hija no lloró por falta de leche. Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado día a día lo necesario. Nuestros hijos han estudiado, han hecho la universidad, son profesionales. Dios ha sido fiel. ¿Sabes? Un día tenía a nuestra hija en brazos y veía la calle, la gente, todo. Dios mío, en este mundo tiene que criarse esta niña. Y el Señor me dio esta palabra: los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Yo creí esa palabra y Dios ha sido fiel. Ha sido fiel, te ha demostrado también. Qué bueno. Ahora bien, ese proceso para poder dedicarte, diríamos, al pastorado y después tener la invitación de acá del Colegio Gutenberg, ¿cómo ha sido? El
el proceso de estar en la iglesia involucrado ya, trabajando a tiempo completo, sí, ¿verdad? Sí, tiempo completo. Y la oportunidad de estar sirviendo como capellán en un colegio que era una cuestión que nacía, estaba en la mente todavía de alguno de aquel tiempo. Yo creo que las grandes decisiones las tomamos en época de crisis. Y yo pasé por un momento de crisis. Me sentía bastante frustrado, no veía lo que esperaba ver en la iglesia. Esperaba más respuesta de la gente. Me daba cuenta que tenía que haber cambios partiendo de mí, de mí mismo. Y que yo necesitaba cambios. Así que nos pusimos a orar con mi señora. Y en ese tiempo recibí la invitación para volverme a Argentina. Y volver a la iglesia de donde yo había salido, que estaba viviendo un momento de un gran despertar espiritual. Uh-huh. Y María del Carmen, mi esposa, no creía que debíamos volver. Ella, en absoluto. Yo sí. Así que eso fue un tiempo de crisis aún para nuestro matrimonio, porque era muy, muy difícil poder entender qué era lo que Dios quería. Uh-huh. En ese tiempo mi oración era la oración de Moisés, cuando estaba en el desierto. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me quites de este lugar. Y aunque me quería ir, no quería ir sin la certeza de que Dios estuviera conmigo. En ese tiempo recibí la invitación para ser capellán del Gutenberg. En ese tiempo. En ese tiempo. No. Fue tiempo de crisis entonces para eso. Muy bien, vamos a ir a otra breve pausa. Ya volvemos en instantes para seguir compartiendo con el pastor Jorge Bernardini aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Jorge Bernardín en el marco justamente del tiempo de que está cumpliendo 25 años de servicio aquí en el Colegio Johannes Gutenberg. Nos contaba la primera parte de su experiencia en la iglesia, el tiempo de crisis, el tiempo que viene también la invitación. Pero antes de abordar un poco el tema del Colegio Johannes Gutenberg, nos encantaría saber cuáles fueron los mayores desafíos como pastor, un joven pastor en una cultura diferente, en un país diferente y también con costumbres diferentes, aunque Argentina, Paraguay están prácticamente hermanados, ¿verdad? Pero siempre hay esas diferencias. Primero, creo que el primer desafío fue entender que estaba en otra cultura. Yo no fui preparado para un cambio de cultura. No era un tema en los seminarios en aquel tiempo los cambios transculturales. Así que vine pensando que estaba en Argentina otra vez. Y eso fue un desafío, poder empezar a entender que estaba en otra cultura, con otro pensamiento. Gracias a Dios hubo gente al lado mío que me ayudó, pastores que me acompañaron y que me explicaron muchas cosas de la cultura. Y ahí empecé a entender el valor del idioma, lo que significa el guaraní para el pueblo paraguayo. Y eso fue importante y me gustó. Así que este fue un desafío. El otro desafío era cómo tratar con los adultos, siendo yo un pastor joven. Y viví algunas experiencias que fueron difíciles, porque no me respetaban, no me consideraban. Y entonces, bueno, me ayudó también a humillarme. Y hubo casos donde dije, bueno, si no me vas a escuchar a mí como tu pastor, ¿a qué pastor mayor escucharía? Yo lo iré a buscar
Yo voy a mediar para que puedas hablar con otro pastor mayor. Así que ese fue otro desafío. Pero hubo algunos adultos mayores en la iglesia que me apoyaron mucho y me animaron. Y no permitían que yo me desanime frente al desafío de trabajar con los adultos. Y lo otro era que formar a los matrimonios nuevos, siendo nosotros un matrimonio joven y sin experiencia. Y en ese tiempo se empezaron a casar los jóvenes de nuestra iglesia. Así que era todo un desafío que nuestro matrimonio sea un referente para ellos. Y gracias a Dios las cosas salieron bastante bien. Pues al principio algunos se sorprendían de que yo le cambiaba pañales a nuestros hijos. Así, ¿cómo un varón cambiando los pañales? Pero gracias a Dios la mayoría de los muchachos de la iglesia terminaron cambiando pañales. Eso fue. Y están hoy en la iglesia. Y son personas que fieles, aman al Señor y podemos encontrarnos con el paso del tiempo y abrazarnos y saber que nos hemos respetado mutuamente. Tu labor pastoral junto con María del Carmen nunca tuvo una interrupción, siempre estuvo paralelo, labor pastoral, la capellanía en el Colegio Gutenberg. Sí, a partir del año 89, que tomé la capellanía del Colegio Gutenberg, siempre seguí con la iglesia. En la iglesia con equipos pastorales que me ayudaban y me acompañaban, porque el trabajo en el colegio es muy, muy intenso. Es un trabajo que empieza a las 7 menos cuarto de la mañana y termina a 4 y media, 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sí. Entonces es muy, muy intenso. En los primeros años yo entraba a dar clases también de educación cristiana, campamentos, jornadas para padres. Entonces el trabajo acá es muy, muy, muy intenso. Ahora, lo fundamental que estuvimos escuchando aquí en esta conversación, la primera, esta entrega que vamos a tener aquí, de las dos que pensamos compartir con nuestra teleaudiencia, es acerca de esa frase que me encantó. Yo me humillo ante la fidelidad de Dios. Eso te ha marcado en esta primera etapa de una manera tan tremenda con tu familia, con el ministerio, de una manera única, Jorge. Darío, cuando miro para atrás, puedo ver esa fidelidad de Dios. A pesar de mi infidelidad, no siempre somos fieles al Señor. Pero la palabra de Dios dice que Él es siempre fiel. Y yo lo he vivido a eso, lo vivo, lo he experimentado. Y por eso alabo el nombre de Dios por su fidelidad. En la fidelidad de Dios veo su amor, veo su misericordia. En la fidelidad de Dios veo su paciencia, esperándonos. En la fidelidad de Dios veo su soberanía. Ha decidido ser fiel y mostrar su amor a través de su fidelidad también. Entonces, he visto su fidelidad no solo en lo económico, en la provisión del día a día. He visto su fidelidad poniendo gente al lado mío. Personas que me han acompañado, que me han apoyado, que me han ayudado. Yo nunca he estado solo. Yo no sé trabajar solo. Entonces, siempre he formado parte de un equipo. Y aún en eso yo veo la fidelidad del Señor. Yo no creo en el pastor llanero solitario, solo, que hace todo, no. Pienso en términos de equipo y Dios siempre ha puesto un equipo al lado mío. Y yo agradezco a Dios y veo en eso su fidelidad también. Mis amigos, este es el primer capítulo de la historia del pastor Jorge Bernardini. En la siguiente vamos a estar compartiendo, la siguiente programación vamos a estar compartiendo toda la faceta del Colegio Gutenberg, lo que ha sido para él el involucramiento y lo que él ha brindado también a través de su ministerio de la capellanía a la institución que estamos mencionando. Tenemos que cerrar en el día de hoy el capítulo de Honoris Causa. Será hasta la próxima entrega. Dios le bendiga ricamente.